vamos a hacer lasaña. Una de carne y otra de vegetales. La carne la pedí mezcla mitad cerdo, mitad res. La condimento con lo que se me ocurra: tomillo, aceite de olivo, sal, pimienta, albahaca, lo que sea. Cortamos una cebolla, la ponemos con aceite de olivo al sartén y cuando esté transparente le añadimos la carne. La salsa es una salsa roja de jitomate, ajo y epazote. Cuando esté cocinada la carne, vertimos la salsa y esperemos que todo se cocine homogéneamente. Para la bechamel necesitamos una porción de mantequilla y cuando se derrite, la misma cantidad pero de harina. Revolvemos muy bien y con paciencia y cuando quede esa especie de pasta homogénea y sin grumos, vertimos leche caliente. Revolvemos muy bien y listo, armar las lasañas. Bechamel, carne, bechamel, queso. Una lámina de pasta, bechamel, carne, bechamel, queso. Otra lámina de pasta, carne, bechamel, queso. Armamos nuestras tres lasañas y se van al horno. Así quedan después de unos 20 o 30 minutos. Hay que dejar que se enfríe para que sea más fácil de cortar las rebanadas. Y después de un ratito, listo, mire usted cómo queda. ¡Qué colores! ¡Yummy, yummy! ¡Buen provecho!